Bueno, pues eh, lo primero, dar las gracias por atender a esta eh, rueda de prensa convocada por el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes eh, de Aragón. Y antes de nada, eh, hoy, un nuevo día, volvemos a respaldar al sector primario y al sector agrícola y ganadero y mostramos nuestro apoyo a las reivindicaciones porque nos parecen justas. El PSOE de Aragón parece que le va bien estar donde está porque en seis meses de oposición parece que empieza a detectar los problemas reales de los aragoneses, algo que lamentablemente en ocho años de gobierno no fueron capaces, no ya de detectar, por supuesto, si no los detectan, ya no fueron capaces de solucionarlos. Este socialismo aragonés carece de una política clara y debe definir de una vez por todas, por el beneficio de Aragón, cuál es realmente su proyecto político se está acostumbrando a subirse al carro de la realidad y tratar de ir a rebufo de los acontecimientos y de la misma realidad. Y esto no nos parece la mejor táctica. En este caso deberían pensárselo mejor, porque lo dicho hoy por el Partido Socialista es muy grave. Con un Partido Socialista que lleva cinco años gobernando en España y que hasta hace escasamente seis meses estaban gobernando Aragón, que salgan con las declaraciones que han salido hoy, la verdad es que nos parece extremadamente grave. En esa rueda de prensa que ha dado el Partido Socialista esta mañana, se preguntaban qué ha hecho y qué hace el Gobierno de Jorge Azcón. Y miren, me van a permitir que eh, le responda efectivamente qué es lo que está haciendo el Gobierno presidido por eh, Jorge Azcón. Que hay, eh, lo que se está dedicando es a cumplir las promesas a través del presupuesto. Yo sé que esto para el Partido Socialista es novedoso y hay que daros un tiempo para que lo vayan asimilando. Esto de cumplir promesas a través del presupuesto, entiendo que para el Partido Socialista sea novedoso, pero me van a permitir que les dé las pinceladas para que puedan seguir cómo se cumplen promesas a través de un presupuesto. Los presupuestos se han incrementado. El Departamento de Agricultura. En este presupuesto 2024, el primer presupuesto del Gobierno liderado por el Partido Popular y por Jorge Azcón, han pasado en un incremento de un 40%. Han pasado de 40 millones iniciales a 57 millones. Pero además, las subvenciones a explotaciones agrarias y ganaderas han pasado de los 8 millones que está dando actualmente el actual Gobierno de Aragón a los 800.000 que dio el anterior Gobierno. La diferencia es abismal. También las subvenciones a los préstamos para explotaciones agrícolas han pasado de cero euros en Gobiernos socialistas anteriores a cuatro millones y medio. Esto también es cumplir promesas con el presupuesto. Subvenciones a explotaciones agrarias y ganaderas, que han pasado de cero euros también del Gobierno socialista anterior a dos millones y medio. Esto, señores del Partido Socialista, también es cumplir promesas vía presupuestos. Subvenciones a préstamos de cooperativas han aumentado también de cero euros con el gobierno anterior socialista a 850.000 euros este primer año. Ayudas por excedentes de fruta a los bancos de alimentos de Huesca, de Zaragoza y de Teruel que han pasado de los cero euros del Gobierno anterior de Javier Lambán y del Partido Socialista a los cuatrocientos euros actuales transferencias de capital para la incorporación de jóvenes agricultores se han aumentado de dos millones ochocientos a cuatro millones cuatrocientos un incremento del 55%. ayudas a la modernización de explotaciones que se han aumentado en casi un millón en lo que representa 43% de incremento, de dos millones y medio a tres millones seiscientos Ayudas a la modernización de regadíos se han aumentado en 1,8 millones, es decir, un incremento del 64%, pasando de dos millones ochocientos a cuatro millones seiscientos Y ya un último punto y podríamos seguir, pero se hace aburrido, primas de seguros agrarios han aumentado en tres millones de euros, han incrementado un 34%. Esto, señores del Partido Socialista, es cumplir las promesas vía presupuestos. Yo entiendo que para el PSOE esto es novedoso y necesitan un tiempo para ir asimilándolo, pero es lo mejor que se puede hacer por Aragón, por el campo y por la agricultura y la ganadería aragonesa. Me dan a ver también, Permitir que no me pare ahí, vamos a hablar de la sequía, algo que también el Partido Socialista tiene mucho que mirarse y reprocharse. La indignación que ha manifestado el señor Villagrasa esta mañana en su rueda de prensa, esperemos que sirva de algo, porque el PSOE de Aragón necesita darle un empuje a la vicepresidenta del Gobierno de España. Para que dé soluciones para todos. Insisto, las soluciones que debe dar la vicepresidencia del Gobierno de España y el Gobierno de España deben ser soluciones para todos. Hemos eh, conocido la premura con la que la vicepresidenta Rivera ha corrido a reunirse con Cataluña para intentar solucionar sus problemas de sequía. Y nos parece adecuado, hay que correr a solucionar los problemas de la sequía, pero. Exigimos que esa misma premura que ha tenido la ministra Rivera para reunirse con Cataluña lo haga también para reunirse con Aragón y con el resto del país. Pero también como Aragón. Con, con, para reunirse con Aragón. como ha exigido el presidente Azcón en reiteradas ocasiones. Es, en esto, absolutamente en nada. Pero en esto de la sequía tampoco hay sequías de primera ni sequías de segunda. Es importante que esto les quede claro a los gobernantes del Partido Socialista en Madrid y al Partido Socialista en Aragón especialmente. Por eso les invitamos al Partido Socialista aragonés a llamar a Madrid, a llamar a Ferraz o donde quiera que les puedan coger el teléfono, que ya vemos que últimamente no están muy por la labor en Madrid de coger el teléfono a nadie del Partido Socialista de Aragón que lo está dirigiendo actualmente, y que, si pueden, le expliquen a la vicepresidenta que en Aragón la sequía también está golpeando muy duramente. Al campo y a la ganadería, que están soportando pérdidas este año de 1.500 millones de euros. Del mismo modo, también les invitamos al Partido Socialista de Aragón a que intenten llamar a Moncloa a ver si les cogen el teléfono y exigir a la vicepresidenta Rivera que cumpla el perte de la sequía. Han aprobado un perte de la sequía con 3.500 millones y apenas han adjudicado 200. En torno a un 5%. Requiere más trabajo por parte de la ministra Rivera ponerse a trabajar y dar soluciones a la sequía a través de ese perte. Porque una cosa son las promesas y otra cosa es ponerse a trabajar. Y ahí el Partido Socialista de Aragón se le ha olvidado hablar del tema y se le olvida, no quiere saber nada de esta cuestión. Deben exigir el Partido Socialista de Aragón al Gobierno de Madrid, si es que les escuchan, que cumplan con lo que tienen en los presupuestos pactado, porque desde luego está dejando mucho que desear y ya les digo, en el PERTE de la sequía no han cumplido tan apenas un 5%. Pero esto el Partido Socialista no quiere enterarse mucho, se están dedicando a esconder esas cosas, a inhibirse de su gestión, a ser cómplices de los problemas que está generando el problema el gobierno central de España. Miren, uno, otro de los problemas importantes que tiene el campo es la pac la pac del ministro luis planas una pac que desde luego está generando exceso de burocracia exceso de trabajo y muchas más limitaciones para el campo y que desde luego el partido popular de españa no apoyó en el parlamento europeo. no cuenta esta pac con el apoyo del partido popular europeo. Perdón, con el, el apoyo del partido popular español desde luego el partido socialista Está apoyando una PAC que perjudica al campo abiertamente, liderada por el ministro Luis Planas, que debería involucrarse más y no hablar dejando entender que esto como es que no va con él este problema. Ha sido ese eh, radicalismo imperante en el Gobierno de Pedro Sánchez, el que ha marcado las, las políticas del Gobierno de España respecto al campo, han enfrentado agricultura con medio ambiente. Y eso es un tremendo error, además de una grandísima falsedad. Y en esto de enfrentar al campo con las medidas medioambientales, el señor Lambán es sin duda un aventajado discípulo de estas políticas. Porque cuando estaba en el gobierno de Aragón, apoyado por Podemos, se entregó de brazos abiertos a las políticas medioambientalistas, ecorradicales de Podemos. Y acabó. Atacando al campo. Porque cuando el Partido Socialista de Aragón habla de campo, ¿a qué se refiere? ¿A los treinta embalses que han eliminado del plan de Cuenca del Ebro? ¿Han así evitado crear manchas de agua que puedan permitir al campo aragonés desarrollarse y producir? ¿O hablan de la liberación y la protección del lobo, que ataca a la ganadería extensiva? O hablan también de la falta de sensibilidad con nuestros pueblos y nuestras costumbres, con una aprobación de una aberrante ley de protección animal o igual hablan de su política del agua que impide dragar el ebro en zonas puntuales para evitar, eh, para evitar inundaciones que generen pérdidas en el sector ganadero y en el agrícola. porque todo esto todo esto que ha hecho el Partido Socialista cuando ha gobernado estos últimos años es, evidentemente, atacar a la agricultura, atacar al campo, atacar a los ganaderos. Y esto deben de hacer, tenerlo en cuenta y dejar de rasgarse las vestiduras y, como he dicho al principio, lo que deben de es de ir aprendiendo de la oposición los problemas reales de la sociedad aragonesa para para ver cómo pueden colaborar en la solución de esos problemas. Le va muy bien al Partido Socialista estar en la oposición. Parece que están empezando a darse cuenta de los problemas reales que tienen los aragoneses. Y además me van a permitir hacer también una pequeña reflexión sobre las acusaciones de lo, ocurrió ayer, de lo que ocurrió ayer en el Senado con el techo de gasto. Aragón no se va a quedar sin esos 40 millones con los que intenta la ministra Montero chantajear a Aragón. Para nada vamos a permitir que chantajee. Esos 40 millones son de los aragoneses y no vamos a permitir que el gobierno de España chantajee a Aragón con esos 40 millones. Que el Partido Socialista de Aragón hable de traición y de, tralaga, y de trágalas, desde luego lo que hace es desacreditarlos a sí mismos. El PSOE no para de someterse a los delirios de Pedro Sánchez. Y eso evidentemente ni Aragón ni el Partido Popular de Aragón lo vamos a permitir y a tolerar. Y eh, sí que me gustaría, por último, decirle al PSOE directamente que ojalá el Partido Socialista de Aragón, que pelea ahora por ponerse delante de las concentraciones, hubiera trabajado para solucionar los problemas del campo de Aragón en lugar de atacarlo y abandonarlo cuando gobernó. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta?